Hola, ¿cómo están? Hola, no, Caro. ¿Me escucha bien? Sí. Ya, buenísimo. <laughs> Hola Valentina, ¿cómo estás? No me escuchará vale, le parece. Puede eh, ser, raro. Ay, sí, dice que lo escucha. Yo te oigo bien. Yo también te oigo bien a ti. Uh -huh. Ay, Voy a apagar el micrófono. Mira. Por mientras voy a ponerle compartir a la presentación. Sí, me parece bien. Si vas probando que, que salga, que se vea. Yo reviso. Ahí se ve, por ejemplo, la presentación. Sí. Pero no las veo a ustedes. No, porque el sistema de Teams me parece que es como así. ¿En serio? ¿Mm. Ah, no, que tienes que estar, si yo te veo. Ah, pero claro, la que está compartiendo es la que generalmente no ve. Entonces, si hay preguntas en el chat, siempre es como. No complejo. Cerré. Espérame. Ay, no. Calma. Iniciar. Más, más lo que me cuesta, aparte, meter la contraseña. No, Porque es, no, esa contraseña hay que cambiarla, sí o sí. Sí. ¿Me escuchan? Ahí Ahora sí, sí muy sí. bajito Pero bajito. Sí, te sí. escucho bajito ¿Ahora mejor? Mm. Bajito La todavía Es de uno Y dos De tres O igual se te escucha bajito, vale, qué raro Marce y me presta trabajo yo uno y dos le falta le falta un número a la clave después del de uno viene una i mayúscula Ah, ¿tú estás viendo mi pantalla? Sí. De uno... Y el dos. Ah, ¿Te escucha mejor ahora? Ahora Excelente. sí. Excelente. Ahora sí, ya. Sí. De uno, dos, de... Sí, ahí sí. Ya, es que yo no las veo en este momento. No sé si... Yo creo ver, que a, parece que... Cuando compartir. uno comparte. Sí, pues. Eh, cuando, ¿tú, ¿Tú tienes alguna estrategia, ¿vale? Como para, si comparto, dejar de ver, o sea, igual verlas a ustedes. Mm, no. <laughs> no, la verdad sana, que no. A ver, compartir. Ahí, por ejemplo, ¿qué están viendo? A nosotras mismas. <laughs> Otras tres, sí. Dejar deja de compartir, ya. Eh, y a ver. Ya, entonces, yo puedo encargarme igual de eh, ir pasando la presentación, pero no las voy a poder ver ni tampoco voy a poder ver a los profes. Mm, entonces. Ya. Eh, Tú vale, como eh, puedes estar, y la Tamara también, puede, podemos estar, pueden estar como atentas al chat, Atenta. si hay alguna pregunta, sí. ya, porque por ejemplo, como partimos el taller también, eh, como preguntándole si han participado de alguna instancia, qué sé yo, eh, tener la posibilidad ahí de, de que vayan viendo el chat o si alguien levanta la mano, como que lo avisen por el micrófono para darle la palabra a esa persona, ya. Uh -huh. Ya. Yeah. Entonces, quedan tres minutitos. Ah, lo que yo te preguntaba, ¿vale? Eh, y que no me quedaba muy claro: era que eh, en la parte de admisibilidad. ¿no uh -huh. Dice como eh, docentes honorarios ya o contratados, ¿no es cierto? Y los docentes, en el caso de los docentes honorarios, que tengan al menos un año de antigüedad, ¿ya? Eh, bueno, con la Nati, no sé si te, te fijaste que te copiaron un correo de una profe que decía que, por ejemplo, ya llevaba mucho tiempo, pero sí. que se había ido de remedio. Entonces como que la, con la Nati lo hablamos y dijimos así como, bueno, no la vamos a dejar afuera de base si es que tiene como una continuidad a lo largo de eh, los años, ¿no es cierto? Claro, como sumando todos esos años y cumplía más de un año Exacto. aplica. Exacto. Y bueno, y había una parte en esa misma admisibilidad que decía o oh, representante de alguna, como eh, de alguna, a ver, te lo voy a leer. Dice aquí. De Entonces, alguna propuesta colectiva, creo que decía. Exacto, sí. O representante de una propuesta colectiva de alguna unidad académica. Entonces, a mí me queda la duda de por qué estaba esa observación ahí, si al final igual todas van a ser propuestas colectivas, ¿cachai? Porque claro. todas son. Entonces, filo, como que de la presentación lo quite, como para no yeah, confundir para confundirnos mejor. con eso. Exacto, sí, porque. Sí, no sí, muy en verdad como... creo que quizás fue como un quizás error de redacción. Yeah. En el sentido de que, que, claro, tomamos como ejemplo otros fondos concursables que se habían hecho antes y estaba descrito yeah. así, pero sí, pues ahora que lo mencionas, en verdad todos tienen que igualmente ser docentes con al menos un año de antigüedad, contratados eh, o a honorario. Exacto, claro. No, pero también, digamos, nos sirve como para eliminarlo, quizás en la próxima versión del, del, de los fondos uh -huh. para que eh, porque, porque a mí me, a mí me resultó confuso y como que no sabía, entonces por eso te preguntaba si cómo se referirá quizás como a los a los eh, ayudantes que a lo mejor postulan, entonces, pero no, no era eso. <laughs> uh <-huh>. Hola, Cami. <laughs> Buenísimo. Ya, entonces son la, son uno para la una, voy a compartir de nuevo la pantalla. Ustedes, como les digo, yo, yo me quedo sin visibilidad. No sé si eh, habrá esa posibilidad de, de vernos, pero yo no la encuentro. Entonces voy a eh, compartir la. Ah, como que se pegó acá. Ah, tengo que compartir eso. Ya. Y acá. Muy bien, se ve la pantalla, ¿no? Sí. Ya como no las veo, voy a tener que estarles preguntando y molestando a cada rato de si se ve o no se ve. Y cuando ustedes eh, expongan su parte, yo les voy pasando las diapositivas. Ustedes me dicen siguiente, nomás, y, y, y yo la cambio. Ya. Ya. ¿Ustedes me no cuentan están... cuándo vayan a hacer ingresar los, los docentes? Sí, ya están ingresando. Ya sí, hay varios. Ah, buenísimo. Sí. Bueno, entonces les vamos dando la bienvenida a todas y todos quienes se van sumando a esta reunión, eh, Slash Taller, de los fondos concursables, eh, también ahí reconocidos como prácticas pedagógicas innovadoras con enfoque intercultural. Estamos muy contentas y contentos de que puedan sumarse a esta reunión porque además esta corresponde a la primera convocatoria que estamos haciendo de estos fondos concursables, así que esperamos que tengan una muy buena experiencia. Eh, doy la bienvenida ahí, yo lamentablemente no puedo verles en este momento porque estoy compartiendo la presentación, entonces pierdo ahí la visualización, pero mis compañeras Valentina, Camila y Tamara van a estar ahí atentas a las preguntas por el chat. Que vayan surgiendo, o también, ¿no es cierto?, a las distintas intervenciones ahí, si alguno de ustedes quiere hacerla, eh, levantando la mano para poder participar y tomar la palabra. Entonces, cuéntenme cómo vamos, porque como no los veo, no sé cómo va el ingreso. Habemos 15 personas en la reunión. Perfecto. 16. Perfecto. Entonces yo creo que en honor al tiempo. Eh, de quienes, no es cierto, se conectaron a la hora y también la idea es que esto no, no sea tan extenso ni cansador para ustedes. Eh, vamos a comenzar, como les comentaba, esta es la primera convocatoria. Estamos muy contentos y contentas de que estén acá, de que se hayan animado a participar de este taller. esperemos que se vayan muy contentos y entusiasmados también para poder postular algunos de sus proyectos que eh, estamos trabajando, no es cierto, en conjunto con eh, la vida, la Dirección de Desarrollo Académico y también eh, quienes están a cargo del de proyecto FDI, ¿no es cierto?, de la Universidad a la Pluriversidad, avanzando en la transversalización de la interculturalidad en el quehacer de la gestión, docencia y vinculación con el medio en la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Muy bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio, pero antes de comenzar nosotros a explicarles algunos de los puntos más importantes de estos fondos, queríamos eh, que nos contaran libremente, ya puede ser ya sea a través del chat, ya puede ser también a través del de, eh, micrófono, ¿cierto? Tomando audio ahí y la palabra, que nos cuenten muy brevemente unas dos tres experiencias, quizás ahí podemos escuchar antes de comenzar. Si han tenido la oportunidad de participar alguna vez en algún fondo de investigación, ya, ya sea en esta u otra institución de educación superior que esté vinculado a la reflexión y a la mejora de la práctica docente, y también que nos cuenten cómo fue esa experiencia, quizás cuáles fueron sus principales aprendizajes, desafíos, o incluso las dudas también que tenían al momento de postular y que quizás también nos sirven a nosotros para recogerlas a lo largo de esta reunión. Entonces abro ahí el espacio para que puedan escribir a través del chat o alguien que se anime a contarnos si es que ha tenido alguna experiencia y si no la ha tenido también por supuesto puede comentar ahí Tamara y Vale ustedes me van ayudando con las sí. participaciones um, y las intervenciones uh -huh. Andrés Osorio levantó la mano adelante Andrés Hola Hola eh, Andrés. Bueno <laughs> Eh, yo soy eh, académico part-time acá en la universidad hace un poco más de cuatro años. Y bueno, eh, nunca he participado de este tipo de instancias, ¿no? de, de proyectos. No tengo idea cómo se gestiona, cómo se trabaja. Yo vengo del área de las humanidades. Eh, las únicas investigaciones que he hecho han sido mis dos tesis de licenciatura y magistratura. Eh, yo creo que necesitaría eh, justamente una capacitación, o sea, tengo interés en incursionar en nuestra área de cómo canalizar algunas cosas que uno, uno va observando ¿no? en la experiencia pedagógica, que es en la que yo más me he fortalecido. ¿no? He participado en todos los talleres pedagógicos de formación docente, la, la, el mismo diplomado, todo ese tipo de cosas. Y tengo, claro, inquietud, tengo, pero no sé cómo se gestiona, cómo se hace eso, cómo funciona, eh, no conozco nada, ni, ni cómo se postula, ni ninguna cosa. Entonces, si esto se va a seguir eh, dando en el futuro, yo creo que me podría sumar en otra oportunidad, o sea, ir madurando un poco también, ir aprendiendo, ir observando, eh, justamente para lograr un Que tampoco sé si estos proyectos son individuales o colectivos, si sí, pueden ser colectivos, pueden ser más de un docente, ahí nos apoyamos mutuamente y vamos aprendiendo uno de otro eh, en trabajo colaborativo. O sea, eso, eso es lo que podría comentar. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por tu intervención. Eh, bueno, hay hartas cosas que podemos comentar acá y que vas a resolver también a lo largo de este taller. Por ejemplo, esa última pregunta uh -huh. que haces respecto de si pueden ser colaborativos. De hecho, estos fondos son colaborativos. Vamos a hablar ahí de cómo se hace la conformación de los equipos. Así que quizás incluso podrías entrar en esta versión también de la participación de los fondos yeah. si te animas ahí a trabajar con algún colega, estudiantes, también nos importa mucho que... Eh, que participen de esta instancia también de los fondos, porque sabemos que es una instancia de mucho aprendizaje para ellos. Entonces, eh, muy bienvenida a esta reunión, esperamos que, que te entusiasme, ya sea para esta oportunidad o para la siguiente, y por supuesto cualquier duda que podamos ir resolviendo también en el camino, muy bienvenida sea. Muchas gracias. Hay un comentario en el chat de Rox Gómez, dice ¿Sí? yo en particular sobre mejora de la práctica docente, no pero sí en fondos de investigación académica. Siempre creo que el mayor desafío tiene relación con la vinculación con el medio y la organización del proyecto en sí mismo, para darle impacto y hacerlo circular. Y también nos agradece por el espacio, Rox, y saludos a todos. Muchas gracias, uh -huh. muchas gracias, Rox. Tenemos ¿Y hay una mano más? levantada, sí, Héctor. Perfecto. Héctor, adelante. Hola, muy buenas tardes. No sé si me escucho bien. Perfecto. Sí. Yo soy docente nuevo, me incorporé este año a la universidad eh, y me pareció bien interesante algunos aspectos porque trabajo en dos universidades más, dos universidades más pero en área de posgrado y ahí sí. he tenido la posibilidad como como con colegas participar en, en justamente en este tipo de instancias. Lo que me llamó la atención acá y que me gustó es el tema de que dentro de la PASA está el hecho de trabajar también con estudiantes. Y ese, esa experiencia particularmente me parece muy enriquecedora y no la he tenido, la he tenido siempre como desde el cuerpo docente como estrategia y áreas de mejora dirigidas con la centralidad del estudiante, pero eh, nunca siendo ellos partícipes directos de, del fondo, y creo que eso enriquece mucho la mirada, creo que también los empodera mucho y también permite la competencia del perfil de egreso de, de los estudiantes y va generando como perspectiva con respecto a esto, ¿ya? Lo que he hecho con estudiantes es participar en publicación de artículos científicos, pero particularmente como con, con este tipo de instancias, de, de participar en fondos concursables, y con estudiantes no, ¿ya? Pero me parece muy, muy enriquecedor esa, esa, esa experiencia y considerarlos dentro de la Constitución. Muchas gracias ahí por tu comentario, eh, de todas maneras, no es cierto, los estudiantes eh, en muchos modelos educativos se declara que son el centro del aprendizaje, de, de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, sin embargo, eh, a veces las instancias faltan para poder integrar esos aprendizajes y que puedan movilizarlos también hacia experiencias concretas dentro de la universidad, eh, más allá, por ejemplo, de las ayudantías, que también es una instancia para que ellos también puedan desarrollarse, poner en práctica sus conocimientos lo que van aprendiendo hasta el momento entonces me parece muy interesante lo que tú dices que bueno que te haya llamado la atención que hayas podido poner la atención también en ese punto porque para la universidad academia de humanismo cristiano por supuesto que es muy importante que podamos eh, Darle espacio ahí a los estudiantes y a distintos estamentos también, ¿no es cierto? Los funcionarios, hoy día mismo nos llegó una encuesta en la que participábamos docentes y participábamos también funcionarios. Entonces, eh, también hay ahí una inclusión, ¿no es cierto? Que busca salir más allá solamente de la sala de clase y de los profesores. Sí, y muchas, muchas gracias. Muy bien, entonces, eh, vale, no hay más eh, intervenciones en el chat. No, nada más. Perfecto, muchas gracias ahí a, a quienes participaron, quienes nos dieron estas primeras aproximaciones que nos sirven, ¿no es cierto?, para empezar con la reunión y eh, abrir también eh, algunas primeras inquietudes. Que, a las que vamos a tratar de responder con esta reunión y por supuesto todas las que queden después de esta instancia también ya vamos a ver dónde pueden eh, canalizarlas, dónde pueden escribirnos, etc. Entonces vamos a eh, presentar aquí esta ruta de la reunión, como les decía yo va a ser una reunión más bien breve, eh, vamos a tener una instancia por supuesto al final, entre medio también si surge alguna duda en particular de irla respondiendo. Pero vamos a partir con una descripción general del fondo, luego vamos a ver las líneas de financiamiento que hay, los requisitos de admisibilidad, ¿ya? Eh, las características del financiamiento y vamos a dejar, como les decía, entonces ese espacio para preguntas finales. ¿ya? Entonces comencemos con esta descripción general del fondo. Ahí eh, quienes hicieron su intervención ya ponían el ojo en distintas características de lo que se espera que tengan quienes postulen sus proyectos. Ya, Entonces, lo primero es que estamos buscando que este fondo apunte a iniciativas pedagógicas que sean innovadoras. ¿Qué significa esto? no ¿Cierto? Porque hablamos mucho de innovación, pero en lo concreto, ¿qué significa que yo tengo una iniciativa pedagógica innovadora? ¿no? Bueno, son estrategias que están siempre en la búsqueda de la mejora, ¿no es cierto? En el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya y eso puede darse de distintas maneras, ya por ejemplo puede darse mediante un enfoque que a lo mejor no ha sido puesto en práctica en la universidad, ya quizás puede ser eh, fomentar una solución nueva a algún problema que se esté dando dentro de la sala de clases, a lo mejor eh, la aplicación de una nueva metodología, ya eh, también puede ser a lo mejor instancias que fomenten la creatividad también de las y los estudiantes en la sala de clase o también iniciativas que quizás, por ejemplo, permitan la adaptabilidad ya a distintas formas de aprender que también tienen las y los estudiantes. ¿Ya? Entonces, para dar un ejemplo más concreto, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, eh, en algún momento no se hacía retroalimentación entre pares, ya, y nadie conocía los beneficios de la retroalimentación entre pares, por ejemplo, para un determinado contexto. Ya, eso es muy importante siempre que estas iniciativas pedagógicas estén situadas, ¿no es cierto? Que estén relacionadas con el contexto en el que estamos haciendo clase. Eh, entonces, en algún momento a alguien, ¿no es cierto?, se le ocurrió probar esta estrategia de voy a retroalimentar entre, entre los mismos estudiantes y nace una investigación, que nos da las características de lo provechoso que puede llegar a ser, por ejemplo, una instancia en la que los estudiantes se retroalimentan a sí mismos eh, antes de que el profesor, por ejemplo, haga su retroalimentación final. Ya, entonces, tenemos muchas opciones de estas iniciativas pedagógicas innovadoras. Lo importante es que nos lleven siempre y estén pensando en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, muy situado también en lo que es el proceso de enseñanza en nuestra universidad. Luego, eh, uno de ustedes ya también lo había mencionado, ¿no es cierto?, este enfoque intercultural, que de hecho es parte del nombre del de mismo fondo porque eh, hoy día yo les comentaba que nos llegó incluso esta encuesta, no es cierto, porque este enfoque intercultural es un sello que tiene la universidad que estamos buscando fuertemente y que también está declarado en su misión, en su visión, ya eh, pensando siempre en estos grupos que han sido históricamente excluidos, por ejemplo migrantes, afrodescendientes, ¿no es cierto? mujeres, pueblos indígenas, etcétera, ya que nos permitan no es cierto transformar finalmente nuestra sociedad, pensarla, repensarla con un enfoque en la promoción de los derechos humanos, en la defensa de los derechos humanos, en la búsqueda de una pluralidad, de la justicia social. Entonces Cualquier proyecto, ¿no es cierto?, que apunte hacia este enfoque intercultural en el que permita también un enriquecerse a partir de la relación con las comunidades externas, incluso en la universidad, por ejemplo, quienes han participado de instancias de terri territorialidad, ya va a ser muy enriquecedor que quizás también presenten algún proyecto con un eh, enfoque intercultural como parte de estos fondos. Luego está la interdisciplina y ahí tomo, ¿no es cierto?, lo que había dicho uno de los docentes, decía yo, quizá llevo poco o, o a lo mejor eh, también eh, lo, lo he hecho a nivel com, como de mis colegas, pero la interdisciplina nos permite mirar los fenómenos de manera mucho más eh, enriquecedora, porque por lo general los, eh, los distintos fenómenos, ¿no es cierto?, tienen múltiples factores, ¿ya? O sea, son multifactoriales. Por ejemplo, eh, les, les cuento un caso. Había una investigación en algún momento del de área de la salud en la que estaban estudiando por qué una comunidad específica tenía problemas a las rodillas. Ya había una gran cantidad de personas de mediana edad que estaban teniendo y desarrollando problemas a las rodillas. Y se dieron cuenta, ¿no es cierto?, en, esta, en este cruce interdisciplinar. Que en realidad el problema no era solamente de salud, sino que era, por ejemplo, también un problema de arquitectura, de cómo se estaba pensando la ciudad que tenía, por ejemplo, en ese caso... Eh, veredas que estaban mal construidas, ¿no es cierto? que no tenía accesibilidad para personas que presentaban algún tipo de discapacidad, por ejemplo. Entonces, nos empezamos a dar cuenta de que estos fenómenos muchas veces abarcan distintas disciplinas, ¿ya? Entonces, quizás al final, si es que nos queda algún tiempo, Sería bueno que pudiesen, eh, que les tengan alguna idea un poco más clara, comentar más o menos en qué está su proyecto, de qué se trata, y quizás este profesor, ¿no es cierto?, que tiene ganas quizás de participar de algún fondo, que no lo ha hecho nunca pero que a lo mejor haga un clic ahí con el área de las humanidades a la que él pertenece. ¿ya? Entonces, eh, los, los fenómenos son multifactoriales, tienen, tienen una parte económica, tienen una parte social, tienen una parte psicológica, etcétera, y etcétera, y etcétera, que podríamos mirar de manera conjunta para entender de manera mucho mejor ese fenómeno. Como muy bien ustedes decían, la presencia de estudiantes en este fondo es obligatoria. Ya y estamos apuntando a que esa presencia sea a lo largo de todo el proyecto, ¿ca? o sea que los estudiantes puedan participar, por ejemplo, de la planificación. Entonces, incluso cuando ustedes eh, inviten a participar a un estudiante a este fondo y le cuenten que quieren eh, que quieren que quieren, digamos, eh, hacer una postulación, ¿no es cierto? Con, a partir de las bases. Eh, lo incluyan, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la redacción de este proyecto, ya que desde el inicio el estudiante esté involucrado, porque sabemos que es una instancia de formación también para ellos y para que puedan poner en práctica todo lo que han aprendido hasta ahora. ¿Ya? Entonces, eh, que sean parte de todo el proceso, que participen, por ejemplo, de la construcción de eh, instrumentos que más adelante van a tener que comprometer, que puedan ser parte también de eh, las oye. Oh, yeah. oh, yeah. Está silenciada Carolina. Claro, se te silenció, sí. Ahora sí, ¿o no? Ahora sí, sí. <laughs> Ahora sí, ya, vuelvo entonces. <laughs> ya. Estábamos acá, ¿no es cierto? ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Perfecto. Ya, entonces, la presencia de estudiantes va a ser muy importante y, de hecho, va a ser un requisito eh, fundamental, ya eh, que está como parte de la rúbrica, digamos, de lo que se va a ir evaluando eh, y que incluso exige la presencia de al menos dos estudiantes, ya? Entonces, que sean parte de esto a lo largo de todo el proceso. Eh, Penúltimamente, esperamos que estos fondos y estos proyectos que ustedes presenten sean sostenibles en el tiempo, ¿ya? es decir, que den cuenta de estrategias que eh, puedan replicarse más adelante, pero además hay una parte material que ojalá pudiese dejarse. Ya van a ver ahí ustedes cuando mis compañeras hagan eh, una descripción del financiamiento que hay, que hay una parte importante orientada a eh, la adquisición de materiales, ¿no es cierto?, que puedan ser útiles y que queden también a disposición después de los futuros estudiantes o de los futuros profesores que puedan replicar también algunos de los elementos que ustedes vayan a presentar con su proyecto. Y por último, ¿no es cierto? Eh, tienen que ser proyectos que siempre estén abiertos a la mejora ya eh, en este caso y en este sentido se valora que no solamente sean proyectos teóricos no es cierto y que estén bien diseñados sino que sean proyectos que como les comentaba anteriormente puedan replicarse puedan eh, mejorarse no es cierto en una próxima versión ¿Ya? Entonces ahí también la retroalimentación y la autoevaluación tienen que ser puntos centrales que estén abiertos a eh, siempre la mejora. Eh, ¿Por qué es importante esto? Aquí yo se los puse en, en, estas, en estas laminitas, ¿no es cierto? Pero esto sale exactamente igual en la ficha que ustedes van a ver eh, para completar y con la que se va a evaluar el fondo. ¿ya? Y es importante porque... Eh, 10 de los indicadores generales asociados a el proyecto de 12, ¿ya? Tenemos ahí los indicadores generales y los indicadores que son eh, dependientes de la línea de investigación que ustedes elijan. Pero los indicadores generales son 12 y 10 de estos hacen referencia a lo que hemos estado conversando, ¿ya? O sea, no los vamos a leer pero, por ejemplo, si se fijan, el segundo, ¿no es cierto?, habla de este enfoque intercultural, habla de ese carácter innovador que habíamos puesto el foco como primer punto ahí al describir lo que se espera de los fondos habla de la participación estudiantil, de estos resultados que esperamos que vayan en función de un problema que, sea, eh, eh, que esté situado, que tenga un enfoque intercultural crítico. ¿ya? Luego hablamos del impacto que va a tener este proyecto, ¿no es cierto? Y ahí vamos a hablar un poco también después de estas, estos indicadores que nos van a dar eh, mediante lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no es cierto? Una mirada mucho más objetiva de cuál fue el resultado de ese proyecto proyecto. Habla de la difusión, que también lo mencioné en un momento, de esto de incluir a los estudiantes a lo largo de todo el proceso y que ojalá formen parte, por ejemplo, de los congresos, ya, eh, de esta participación transversal, asociativa, lo que conversábamos, ¿no es cierto?, de la interdisciplinariedad, ya entre distintos estamentos también, de acuerdo a la composición que está estipulada en las bases. Y ahí, como les decía yo vamos a tener que tener un mínimo de dos estudiantes y mínimo de dos docentes, ¿ya? Mínimo cuatro entonces participantes y máximo seis, pero ese mínimo está dividido para que sea representativo entre el estamento docente y estudiantil. Y por último, ¿no es cierto?, tenemos este material pedagógico que van a tener que también ustedes dejar como recurso, porque acuérdense que hablábamos de la sustentabilidad, ¿no es cierto?, de estos proyectos en el tiempo. Entonces, ojalá dejar este material de manera exigible también en las bases para que futuras generaciones puedan, ¿no es cierto?, vincularse con la interculturalidad a partir de estos materiales pedagógicos que ustedes van a dejar. ¿Ya? Entonces, eh, eso como descripción general del fondo. ¿Vamos bien hasta ahí? Eh, ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta este momento? ¿O vamos bien? Yo no los puedo ver, así que ahí mis compañeras me soplan cómo van esas reacciones. <laughs> eh, yo tengo bien? una pregunta. Eh, me gustaría saber cómo, por ejemplo, si los estudiantes que están, en, están terminando su carrera, por ejemplo, que ya están casi titulándose... Si en estos momentos ellos se incluyen dentro del proyecto, ¿cómo los seguirían realizando dentro, de su, dentro del próximo año, por ejemplo? Eso es un punto uno, que me cabe la duda con respecto a la participación de los estudiantes. Y punto dos, con respecto a la participación de profesores como yo, que soy un profesor honorario, eh, ¿cómo lo hago si eh, el próximo año, por ejemplo, quizás doy clases solamente el segundo semestre? ¿El primer semestre cómo realizaría ese proyecto? O sea, lo Perfecto. estoy como tanteando en el sentido como es muy probable que haga clase los dos semestres, pero si en una de esas no tengo clase el primer semestre, el proyecto no se podría llevar a cabo. Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa que no, no te diga. Sergio Valenzuela Valdés y soy profesor de, de seminario de grado, de diseño para teatro, para danza, para DAE, diseño escénico y, y para eso, creo. Sí. Perfecto, muchas gracias sí. Sergio. Yo te puedo responder a la última pregunta y le voy a pedir ahí gracias. ayuda a Vale que, que, que me ayude con la del estudiante. ¿Ya? Uh -huh. Respecto de eh, esto de tener como eh, semestres en los que dictas clases y, y semestres en los que no, ¿cierto? Vamos a eh, contabilizar un mínimo de un año haciendo clases en la universidad, ya digamos como sumando ese tiempo que llevas. Eh, sí, llevo un ah, año, de hecho, ya. Perfecto, ya, buenísimo. Sí. Ya, entonces, además, eh, te, te vas a dar cuenta que uno de los requisitos es también tener una carta de respaldo de tu jefatura, sí. ¿no es cierto? Sí, entonces, sí, la, eh, eh. ya lo viste eso. Entonces, ya lo eh, él, él fue el que ah, me buenísimo. recomendó pues, pues, <laughs> participar, claro. Excelente, excelente. Entonces, también ahí hay un compromiso, ¿no es cierto? Hay un compromiso uh -huh. que se adquiere, que va a estar respaldado también. Oh. Entonces, eh, nosotros vamos a confiar, por supuesto, en que estando el interés de participar de estos fondos, además con el apoyo de la jefatura, eh, sí. vamos a tener también ahí eh, esa continuidad en, en la entrega del proyecto, ¿ya? Además, uh -huh. que vas a tener un acompañamiento continuo. Entonces, digamos, dejar de vernos, por lo menos en la parte de los docentes, eso no va a suceder. Ya, así que eh, no sé si respondo a la pregunta, por lo menos en la parte de los docentes. Sí, muchas gracias. Ya, y mm. eh, vale, tú puedes ayudarme ahí con lo de los estudiantes, quizá. Sí, sí, respecto a estudiantes, eh, los fondos solicitan de que los estudiantes se encuentren activamente matriculados en el momento de la ejecución de los fondos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, estudiantes que estén saliendo este año no aplicaría para poder participar en la ejecución que es el próximo año. Entonces ahí también ojo con eso en el caso de invitar a, a participar estudiantes de asegurarnos que ellos van a continuar matriculados el siguiente año. Creo que ahí está por la ejemplo respuesta... sé que sí era solo porque tengo uno de los, una de las personas que había pensado eh, eh, invitar al proyecto es una persona que además tiene eh, viene una es cómo se, se dice eh, eh, de, es eh, de ancestros indígenas. ¿Cómo se.? Es que tiene un nombre eso. Ascendencia. Eh, de ascendencia, gracias. Entonces, por eso quería preguntar, porque yo creo que podría aportar mucho a mi proyecto. Entonces, quizás lo puedo invitar como una especie de, de otra figura dentro del proyecto, por ejemplo. Sí, ahí yo quería Más responder. Que estudiante. ¿Vale? Ajá. Sí, que para las bases. Hola soy natalia rus de la vida eh, para, para las bases es, es eh, puntaje digamos y es bueno que participe un estudiante y como dice valentina eh, la condición es que sea un estudiante vigente sin embargo hay también y después en financiamiento ustedes se van a poder dar cuenta que pueden haber otras figuras que también tengan una retribución monetaria a honorario y que en ese caso eh, también si tú consideras o quienes aquí están consideran que para formar un equipo de trabajo, un apoyo como investigadores o investigadoras, puedan ser estudiantes titulados, egresados, expertos. Ahí ustedes arman sus equipos como, como quisieran, pero efectivamente el requisito, además, podría haber otro estudiante que esté vigente, digamos, cuando se ejecuta el proyecto, que es en el 2025. Uh -huh. Pero eh, Ros... todo, quizás, quizás dentro de estos dos estudiantes mínimo <laughs> eh, contabilizar a este como un tercero. ¿ya? Eh, eh, yo creo que hacia eso apunta Natalia para poder no dejarlos fuera, por supuesto, del proyecto, que y como tú dices también, que puede ser alguien que va a enriquecer también esa mirada que es propia de tu propuesta. Uh -huh. Roswita tiene la mano levantada también. Uh -huh. Sí, hola, buenas tardes. Eh, tengo algunas preguntas. Bueno, un poquito eh, siguiendo la misma temática que preguntó el Sergio anteriormente. Eh, entonces, mi pregunta es: ¿pueden existir otras figuras, por ejemplo, otros profesores de otras universidades que puedan incluir o solo profes de la, de la UAC? Esa es una pregunta. Si son solamente profesores de la universidad, de la, de la academia. Y lo otro es. Eh, se dicen mínimo dos profesores. Dentro de esos dos profesores, por ejemplo, sería yo si postulo un proyecto y uno más o dos apartes, y dentro de esos dos podría estar, por ejemplo, una jefatura. Y sí. lo otro, la última, la uh -huh. última pregunta. Eh, tiene, la, el fondo tiene como una, una eh, hablaba de iniciativas pedagógicas innovadoras que en el fondo era como, el, el objetivo era mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Yo, por ejemplo, que trabajo en, en pedagogía, esa mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje tiene que ser dentro del contexto de los estudiantes de la universidad o, pod o podrían impactar, por ejemplo, en la escuela, en los centros de práctica. Uh -huh. Perfecto. ¿Y si quieres responder vale yo, el... sí. Ajá. Eh, sobre la participación de docentes, en el, en el equipo ejecutor tienen que ser docentes de la universidad, eh, exclusivamente con un equipo conformado por eh, eh, profesores que estén trabajando acá. Y como mencionaba Natalia hace un rato, si por ejemplo se quiere invitar a otra persona a, a prestar alguna as asesoría, algún servicio, algún apoyo al proyecto también se la puede invitar a participar. Existe eh, una, una parte del financiamiento que se pueden financiar honorar, honorarios también. Entonces, eh, está abierta esa posibilidad en caso de querer invitar a otros docentes. Así que, pero el, el equipo ejecutor conformado propiamente tal, tienen que ser solo docentes de, de la universidad. Uh -huh. eh, y en el caso de, por ejemplo, si tú postulas sería tuya considerada como una docente y se tendría que sumar otro docente más y ahí estarían conformados los dos docentes. Entonces sería quien postula más eh, otro docente. Eh, y quedaba otra duda sobre las líneas de financiamiento. No me acuerdo bien. Por favor, si me puedes recordar. Eh, no, otra pregunta era si dentro de los profes podría haber una jefatura. Ah, sí. Sí, también puede haber una ¿Sí? jefatura. Ya. Yeah. Sí. Y lo otro uh -huh. es eh, con respecto al, al tema de la, de la innovación: o sea, del, ah, el, yeah. el impacto tiene que ser para los estudiantes de la universidad o puede ser, por ejemplo, en la escuela en centros de práctica, uh -huh. desde mi yeah. carrera que es pedagogía. Uh -huh. Sí. Ahí también lo vamos a explicar en las líneas de financiamiento, pero existe la posibilidad porque hay una línea de postulación, perdón, de postulación, eh, que eh, se centra en la vinculación a través de las prácticas tempranas o prácticas profesionales. Entonces, también se pueden proponer proyectos que vayan en la mejora de ese tipo de espacio y con quienes se vinculan a través de las prácticas profesionales o tempranas. Entonces, sí se puede también. Ya, muchas, Entonces, gracias. muchas gracias a ustedes por las preguntas, muy buenas porque también nos sirven a todos y a todas. Y eh, les parece que vayamos justamente con ese tema, eh, líneas de financiamiento. Sí, una que tú, una eh, mano me levantada de rock todavía. Ah. Ah, claro. sí, hay una mano levantada. Sí, perdón, eh, que se me ocurrió ahora la pregunta. ¿Cómo están? Eh, quería preguntar sobre si. Como docentes podemos participar en más de un proyecto al postular o es eh, o no se puede y eso. Uh -huh. eh, no, la idea es que postulen solo a un proyecto y que se aboquen a, a, esa, a esa postulación, eh, porque además así el, el la, la competencia, por decirlo de alguna manera, es más justa para, para todos. Entonces, la idea es que cada uno postule a un proyecto y, y no estarse como de, multiplicando en distintas postulaciones, sino que se, se aboquen a, a solo una postulación. Eh, pero si, por ejemplo, me invitan a participar en otro proyecto que no estoy liderando yo, eh, ¿eso también se considera participar en dos proyectos? Mientras no seas parte del equipo de ejecutor en dos proyectos, eh, ahí no habría problema. Si te invitan a participar, por ejemplo, como asesoría o prestando algún servicio específico para alguno de los proyectos a través de, de estos honorarios, por ejemplo, ahí sí se puede. Pero como equipo ejecutor en dos proyectos, no es posible. Ya, yeah, gracias. De nada. Entonces, seguimos ahora sí con las líneas de financiamiento, ¿vale? Ahí tú tienes la palabra uh -huh. también y la expertise sí. de estas líneas. Uh -huh. Así es. Entonces, un poco para ir definiendo cuáles son las líneas de, de postulación que tienen los fondos concursables, tenemos tres líneas. Eh, la primera es innovación en estrategias de enseñanza-aprendizaje con foco en la interculturalidad y esta línea se refiere a crear mejoras en las estrategias eh, o recursos educativos con enfoque intercultural. Considera, por ejemplo, estrategias que se van a aplicar dentro de la sala de clases en el espacio intraúlico, dentro de la universidad, dentro del espacio universitario. Y principalmente busca que los proyectos que aquí se postulan promuevan el desarrollo de desempeños y habilidades interculturales entre estudiantes y también en la relación docente-estudiante. Entonces aquí estamos hablando de promover estrategias que aporten al desarrollo de, de habilidades interculturales dentro del espacio universitario. ¿ya? Si quieres pasamos. A la segunda, Carolina. Ahí está. La segunda línea de financiamiento es la investigación aplicada o la creación con impacto en la docencia con enfoque intercultural. Ahí podemos entender la creación también como creación artística. Eh, y esta propuesta, eh, en el caso, por ejemplo, de la investigación aplicada, significa que los proyectos incluyen activamente las perspectivas, conocimientos y necesidades de las comunidades a las que están estudiando. Ya esta es parte uno, de uno de los principios de la interculturalidad también, el poder vincularse a través de la investigación eh, de manera, el vincular activamente a las comunidades que se están estudiando. Entonces, eh, si se postula un proyecto, tiene que tener este enfoque situado y de investigación aplicada para que eh, cumpla con los criterios que se están solicitando. Y en el caso de la creación artística, de igual manera se espera que ésta sea situada, eh, poniendo en valor también las particularidades del territorio o la comunidad a la que se busca interpretar. Y en coherencia con la innovación, se valorarán también aquellas eh, propuestas que desarrollen nuevos instrumentos, que desarrollen nuevas metodologías, ya sea de investigación o de interpretación o de poder eh, recopilar o recoger datos de las comunidades para después presentar al el producto o lo que se, se requiera o se quiera eh, utilizar a través del proyecto. Eh, eso en cuanto a esta línea. Y la tercera línea de postulación eh, tiene que ver con la inserción territorial, que es la que nombrábamos recién, eh, o también vinculación con el medio a través de las prácticas tempranas o prácticas profesionales con enfoque intercultural. Eh, la idea de esta tercera línea de postulación es vincularse a través de, de las prácticas que están contenidas en el plan de estudios de, de cada carrera, eh, poder formular proyectos desde esas prácticas. Eh, se espera también que estos proyectos integren principios de la interculturalidad crítica, claramente, eh, a través de las experiencias prácticas en el territorio y que promuevan una vinculación eh, efectiva con las comunidades y también una vinculación bidireccional, es decir, que una experiencia que contribuya tanto al desarrollo de las comunidades con las que se va a trabajar y que también favorezca la experiencia formativa. Entonces, eh, estas serían los, las tres líneas a las que ustedes podrían postular sus proyectos. Probablemente pueda ocurrir que hay líneas que, que se van a tocar entre sí. Eh, todas tienen que considerar eh, la mejora o la innovación en las estrategias de enseñanza-aprendizaje, pero podemos eh, distribuir nuestros intereses según eh, el enfoque que se le quiera dar a través de estas tres líneas. Preguntas o dudas con, con las líneas de financiamiento. Una cosa que aprovecho por mientras de mencionar es uh -huh. que las hojitas que aparecen al costado, ¿no es cierto?, de cada línea de financiamiento en la medida en que las íbamos proyectando son también los indicadores con los que van a ser evaluados estas eh, líneas de financiamiento cada una. ¿Se acuerdan que les comentaba al inicio que habían eh, indicadores que eran más bien generales? Ya eh, lo que hablábamos en la primera parte de la reunión. Versus estas líneas, cada una que tiene también sus eh, tres elementos que van a ser principalmente eh, categorizados, ¿ya? Así que ahí también están estas hojitas para que después las puedan repasar, pero que también, por supuesto, lo van a ver y lo tienen disponible también en la rúbrica. No sé si en este rato surgió alguna duda sobre alguna de las líneas de financiamiento, por mientras las leo, innovación en estrategias de enseñanza, aprendizaje con foco en la interculturalidad. Investigación aplicada y o creación con impacto en la docencia con enfoque intercultural, y por último, inserción territorial o vinculación a través de prácticas tempran tempranas o prácticas profesionales con foco en la interculturalidad, que esta era quizás, no es cierto, la más pertinente, por ejemplo, para el caso de eh, una de las profesoras que nos comentaba sobre su sus prácticas en eh, el área de la educación. Uh -huh. Perfecto, ¿alguna inquietud, alguna duda que aparezca por ahí por el chat o eh, a través de audio? Nada no hasta el momento. Ya, entonces seguimos, ¿no es cierto? Vamos ahora con los requisitos de admisibilidad. ¿Ya? Aquí esto ya lo hemos mencionado, así que lo vamos a pasar bastante rápido, ¿no es cierto? La persona a cargo tiene que ser un académico contratado o a horarios que tenga al menos un año de antigüedad en la universidad. Entonces, para quienes se sumaron un poco más tarde, ¿no es cierto?, comentábamos que no es necesario que ese año sea de corrido. Entendemos que, por supuesto, hay profesores honorarios que, por ejemplo, llevan bastante tiempo, como comentaba ahí uno al inicio que decía que llevaba cuatro años ya haciendo clases en la universidad, pero que a veces tienen asignaturas, por ejemplo, solo el primer semestre o solo el segundo semestre. Y entonces, ahí, por supuesto, que se contabiliza, ¿no es cierto?, ese compromiso de un año, independiente de si hicieron clases o eh, en, en los dos semestres o solamente en uno de ellos. Eh, haber llenado el formulario de postulación incluyendo los documentos adjuntos. Vamos a ver al tiro dónde está eso y también cuáles serían esos otros documentos adjuntos si es que no los han visto todavía. No tener informes financieros o académicos pendientes en algún otro fondo de la universidad. Y que, como ya mencionamos también, el equipo ejecutor de la propuesta, que ahí también mis compañeras han estado haciendo la distinción entre el equipo ejecutor y, por ejemplo, alguna asesoría que ustedes pudiesen considerar como parte de su propuesta, ya que este equipo ejecutor tenga por lo menos eh, cuatro integrantes y como máximo seis. Recuerden considerar que de esos mínimo cuatro y de esos máximo seis, dos por lo menos tienen que ser docentes de la institución y también dos tienen que ser eh, estudiantes de nuestra institución. Veamos las fechas importantes. Entonces, estamos en periodo ahora de postulación de los fondos, por eso también alcanzamos a hacer justo esta reunión para tener esta instancia de resolución de dudas. Luego que ustedes nos envíen sus postulaciones, vamos a revisar ahí la admisibilidad de estas postulaciones. Eso significa que hayan completado todos estos eh, elementos. El formulario de postulación, la planilla presupuestaria, la carta de apoyo a la decanatura o la jefatura, que esté firmada, por supuesto. La carta de autorización de la autoría de material pedagógico. Recuerden que mencionamos por ahí y lo vamos a volver a reforzar como un elemento hacia el final de la entrega del de cierre del proyecto que teníamos que dejar material pedagógico disponible ya como parte de los proyectos y eh, la carta de confidencialidad en el uso de datos de nuestra institución ¿Ya? Eh, esta rendición financiera y la entrega de este material pedagógico, aprovechando que está ahí mencionado, sería el 30 de junio del 2025. Ya, o sea, nos estamos adelantando bastante, pero para que se hagan más o menos una idea de cuándo eh, tendría que hacerse esa rendición del de proyecto. Acá eh, les dejé unos pantallazos ya de cómo acceder, si es que alguno de ustedes todavía no había tenido la posibilidad de acceder a estos documentos, de eh, profundizar un poco más en el fondo, ¿no es cierto? ¿Cómo llego a, este, a esta postulación? Bueno, en academia.cl, ¿no es cierto?, si ustedes hacen clic ahí, como aparece en rojito, en la pestaña de docentes. Y bajan hasta el final de esa página, se van a encontrar con una parte que dice Noticias y donde está en rojito, ahí aparece la información de postura a los fondos concursables para proyectos pedagógicos con enfoque intercultural. Hay, por supuesto, al hacer clic ahí, una descripción de este proyecto y hacia abajo aparece el cronograma que empezamos a ver y también aparecen todos los documentos que yo les mencionaba que iban a tener que adjuntar como parte de su postulación, ¿ya? entonces ahí atención por ejemplo a la carta de apoyo a la decanatura, porque a veces no es cierto el formulario de postulación uno no puede estarlo llenando hasta el último momento, pero vamos a necesitar también esa carta de apoyo que hay que gestionar con un poco más de plazo, así que para que también tengan ahí esa consideración. Una vez que hayan completado eso, no es cierto nosotros vamos a evaluar, este comité va a evaluar las propuestas eh, y el día 11 de diciembre vamos a publicar los resultados va a haber una pequeña ceremonia de adjudicación el 19 de diciembre y los proyectos se van a empezar a ejecutar entre el 1 y 15 de marzo ya esas son las fechas más importantes que también como les comentaba yo aparecen señalados en esa parte eh, en la que se destaca las noticias como el fondo ¿Qué requisitos de admisibilidad hay aquí pensando también en los medios de verificación que van a tener que entregar hacia el final? No vamos a detenernos mucho porque, por supuesto, con los proyectos adjudicados vamos a profundizar después en cómo se hace esto, pero eh, para que se haga una idea, lo que se exige, ¿no es cierto?, a la entrega final del proyecto es que haya un informe de implementación. Cómo se desarrolló el, el proyecto, los resultados, las sugerencias. Recuerden que conversábamos esto de estar abiertos siempre a las mejoras. Entonces, también nosotros vamos a recibir ahí las sugerencias de sus, que nazcan a la luz de sus proyectos. La entrega de material pedagógico, ¿no es cierto?, que está comprometida, que compromete dos recursos, y estos pueden ser de gran variedad pueden ser guías no cierto recursos didácticos infografías instrumentos de evaluación indicaciones para esos instrumentos de evaluación eh, por supuesto la planilla de rendición financiera que va a tener que tener todos los gastos que fueron asociados al proyecto y una jornada de socialización comprometida también no cierto para ese momento que puede ser una socialización con alguna otra eh, facultad, puede ser también externa, pero tiene que estar verificada a través de asistencia, videos o fotos, digamos, algún medio que nos permita verificar que esa jornada se llevó a cabo. ¿ya? Entonces, esto para los que se adjudiquen, vamos a tener que conversarlo más hacia adelante, pero para que se hagan una idea más o menos de qué es lo que tendría que entregarse hacia el final del de proyecto. Eh, ¿Alguna duda sobre los requisitos? Sí. sí. <laughs> no sé quién... ¿Puedo, preguntar dónde, ¿Puedo saber dónde estaban los documentos? Sí, de nuevo, voy hacia atrás. ¿ya? Por favor, porque no lo encontré. Sí. Ya. Entras a academia.cl, ¿no es cierto?, y están estas pestañas arriba que dice admisión, carreras, vinculación con el medio, investigación, etcétera, hasta llegar a docentes. ¿Ya? Esta también es una instancia y aprovecho de decirles que aquí en docentes eh, estamos cargando material nuevo, ya de a poquito estamos enriqueciendo esta pestaña que antes no existía, entonces va a ser después también nuestro espacio docente para dejar material, empezar a subir nuevos recursos que apoyen también la docencia. ¿Ya? Entonces, una vez que hagas clic, haz clic en docentes, ya vas a empezar a ver una serie de... Eh, de cajitas que tienen distintos elementos y baja hasta el final y vas a llegar a una parte que dice noticias. Ahora sí o no de Vamos todas maneras, Caro, dejé el link en el chat. Ah, pero y ahí nos preguntaron dónde iba a quedar la grabación después eh, Pienso que, bueno, le vamos a mandar el enlace al correo y también la vamos a subir en esta misma pestaña. Vamos Exacto. a pedirle la comunicación. Ya, muchas gracias. ahí mucho más directo entonces, ¿no es cierto?, con el link <laughs> eh, al profesor ahí que hizo la pregunta, eh, para que puedas acceder mucho más fácil, ¿ya? Pero ese es el camino, digamos, en docentes, hasta el fondo, y ahí aparece eh, la información de los fondos. Muy bien, vamos hay a la hay última mano, hay, hay una mano levantada, de Héctor. De Héctor. Héctor. Sí. ¿Podríamos volver, por favor, un poquito a la, a la diapositiva que la, la, la penúltima? Esta no. Dentro, esta. esa misma, esa misma. Ya. Dentro, todavía no se cambia. ¿Esta? Es la que dice material pedagógico. El material pedagógico, bueno, ahí aparecen guías, orientaciones, instrumentos de evaluación. ¿Considera también dentro del material pedagógico instrumentos digitales? No sé, por ejemplo, un podcast, por decir algo, si uno utiliza eh, algún software o, o dentro del material pedagógico, ¿hay elementos de, digitales también tan considerados dentro de lo que se considera como material pedagógico? Sí, podrían ser considerados un podcast, un programa, un video, eh, siempre y cuando y cumpla con, con el requisito este de que sea material que se pueda utilizar posteriormente y más adelante eh, para poder enseñar lo que el proyecto promueva con respecto a la interculturalidad o a la mejora de, de esta estrategia de enseñanza-aprendizaje. Siempre que cumpla con ese requisito de ser material pedagógico, eh, independiente del formato, sí puede ser utilizado. Perfecto, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra inquietud, alguna otra duda sobre esta parte de los requisitos de admisibilidad? Si no, vamos a la parte interesante, ¿no es cierto? Que nos interesa todo, que es el financiamiento. <laughs> ¿Ya? ¿Con cuántos recursos contamos? Entonces... Así es. No hay Aparecer, más dudas. No hay más dudas. No. Ya, perfecto. Y igual nos queda el espacio de dudas finales, así que si queda alguna pendiente la podemos retomar ahí. Así que vale la palabra es tuya sobre el financiamiento. Ya, súper gracias. Eh, bueno, como hemos mencionado, eh, los fondos tienen un enfoque importante en la sostenibil sostenibilidad perdón, de los proyectos. Entonces, buscamos eh, generar condiciones materiales eh, en la universidad que permanezcan, ya, ya sea de mediano o largo plazo, o que, o que queden ya instaladas de manera permanente en la universidad. Eh, se van a financiar nueve proyectos. De todas las postulaciones serán eh, admitidos nueve proyectos, eh, cada uno con un monto de financiamiento de 3.355.000 y fracción para poder financiar sus propuestas. En donde eh, se van a destinar 2 millones de estos 3.350.000 para gastos de tipo de capital o bienes, ya esto quiere decir eh, inversiones no. materiales o tecnológicas que quedarán en la universidad, y eh, eh, 1.355.000 y fracción para gastos de tipo corrientes que van a apoyar en la ejecución de los proyectos, por ejemplo, movilización, el pago de honorarios... Eh, impresiones, etcétera. Gastos que finalmente son necesarios para la ejecución, pero que no van a permanecer en el tiempo. <laughs> Pasemos a la siguiente nomás. Una... Carolina, por favor. ¿A qué se refieren este tipo de gastos ya de manera más específica? Los gastos de capital o bienes, y que también ahí est están especificados así en la planilla de rendición financiera, entonces para que ustedes se vayan familiarizando también con estos conceptos, eh, se refiere, como señalaba, a inversiones fijas o de largo plazo que tengan una vida útil prolongada y pueden ser, por ejemplo, nuevas adquisiciones o mejorar algo que ya existe en la universidad. Y para esto se cuenta con 2 millones de parte de, de financiamiento. Y aquí podemos considerar algunos ejemplos como, por ejemplo, equipamiento científico o instrumental de apoyo para la docencia, para la investigación, para habilitar o mejorar laboratorios o talleres que ya existen. Por ejemplo, instrumentos de laboratorio, como decía, software, eh, equipos de iluminación, equipos de grabación, fantomas, etc ahí depende mucho del tipo de proyecto que ustedes quieran presentar. también en, en gastos de capital o de bienes podemos financiar equipamiento computacional o de información, como, por ejemplo, notebooks, pantallas interactivas, impresoras, consolas, etcétera. cualquier equipamiento de tipo tecnológico o de información que sea considerado sus proyectos y que venga a aportar en esta, en esta innovación pedagógica. Y por último, también considera alojamiento inmobiliario, por ejemplo, para mejorar o habilitar espacios en la universidad, eh, como a través de mobiliario tipo sillas, mesas, pizarras, estantes, sillas de rueda etcétera. ¿Ya? Como les mencionaba, ahí todo depende mucho de cómo van a, a ser enfocados sus proyectos y qué tipo de financiamiento van a ustedes a designar según el, el presupuesto disponible. Lo importante ahí es señalar que, por ejemplo, no se pueden eh, utilizar eh, parte del gasto corriente, para gastos de capital y no se pueden utilizar gastos de capital para gastos corrientes. Entonces se cuenta con estos 2 millones como, como máximo y no, no se podrían pasar de, de, esta, de este monto. Pasemos entonces ahora a los gastos corrientes u operacionales, que también están así señalados en la planilla de rendición financiera. Y son gastos para cubrir necesidades inmediatas para que funcione correctamente la propuesta. Y ahí contamos con 1.355.000 que considera, por ejemplo, gastos de movilización, pasajes de bus, avión, taxi, Uber, combustible, cargas de tarjeta VIP, también para alojamiento, estadía en hoteles, hostales, residencias servicios como fletes, diagramación, diseño, fotografía, alimentación, como servicios de catering, coffee, eh, importante que todos estos servicios tienen que ser rendidos a través de facturas y también se pueden financiar materiales de oficina o material didáctico o artículos también de montaje artístico y bibliografía. Otro gasto posible es el que mencionábamos antes a través del pago de honorarios y que se considera también pago para el equipo ejecutor de la propuesta que no supere el 50% del presupuesto disponible en este en esta línea que sería 1.355.000, entonces el gasto de honorarios, el pago para el equipo ejecutor no debiese superar la mitad de lo disponible para estos efectos. O también a la contratación, contratación perdón, transitoria de servicios profesionales o técnicos. ¿ya? Y aquí incluiríamos, por ejemplo, asesorías, eh, supongamos algún diseñador que necesitamos que realice ciertas labores puntuales dentro del proyecto, eh, mm, servicio de fotografía. Etcétera. Y por último, también se pueden financiar en los gastos corrientes u operacionales las inscripciones, como incorporaciones a seminarios, congresos o participación en alguna otra instancia similar que requiera el pago de una inscripción para poder participar. Eh, importante sobre el, el financiamiento y, y después en la rendición financiera es que todos los gastos tienen que ser demostrados a través de boletas y facturas eh, para poder ustedes rendir una vez que finalice el proyecto. ¿Habían manos levantadas, si no me equivoco? Parece que ya no. No, vale, no hay. Ya. Hay ahora hay una mano levantada. Rosuita. Rosuita. Sí, 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 con respecto a esto, eh, me surge una duda. ¿Hay que, ¿Hay que presentar como un proyecto, o sea, una posible medida financiera previo, así como en el proceso de la postulación, o solo se hace al rendir nomás? Sí, hay que presentarlo en la postulación, ya está la planilla de ejecución presupuestaria, entonces ustedes van a presentar una propuesta de cómo van a utilizar los recursos, en qué se van a utilizar y cómo van a, a dividir estos recursos a, para eh, la postulación de sus proyectos. Eso es súper importante y es parte de ¿Sí? los requisitos de, de, de admisibilidad de que ustedes completen esta planilla de ejecución presupuestaria. Entonces, dígame. Pero... Yeah. No, ¿Pero es un desglose así como de manera general o hay que, ser, por ejemplo, hay que adjuntar cotizaciones y, y cosas así? No se adjuntan cotizaciones, pero sí eh, montos aproximados de cuánto ustedes van ya. a destinar en ese gasto. Okay. Lo, y lo más aproximado a la realidad. Entonces, si ustedes pueden, claro. por ejemplo, cotizar quizás de manera informal, eh, ¿cuánto saldría este servicio o la movilización...? O la adquisición de una pantalla, supongamos, Ajá. al menos que pueda hacer una cotización lo más apegada a la realidad para que después se ajuste y cuando ustedes estén ejecutando no vayan a tener complicaciones en que, que no les alcance el dinero o les faltaba o les sobraba, entonces que sea lo más ajustado a la realidad para poder ejecutar con esos márgenes. Ok, muchas gracias. Uh -huh. Daniela me parece que había levantado la mano. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Tengo dos preguntas frente al financiamiento. Me surge una duda sobre eh, los gastos de capital, uh -huh. porque eh, si pensáramos, bueno, no sé, estoy pensando en la postulación del, de la línea de inserción territorial, por ejemplo, trabajar en una comunidad. A partir de lo que preguntaba Ruguita, si podían ser los centros de práctica. Entonces, finalmente, todo el financiamiento capital queda en la universidad. Sin embargo, estamos eh, pensando una línea de inserción territorial, pero no estamos pensando en las comunidades que impactamos. Yo entiendo que la bidireccionalidad no tiene que ver con lo tangible solamente. Sin embargo, creo que podría ser un poco modificable eh, o pensarse, si estamos viendo que vamos a trabajar con ciertas comunidades donde se van a establecer proyectos, centros de práctica y que implican también un, un equipamiento, ¿ya? Por eso me preocupa ahí que solo sea cerrado para la universidad. Y la segunda pregunta es si, también a partir de lo que plantea Rubita, es que si, el, si bien se levanta una propuesta de ejercicio presupuestario, esta se puede modificar una vez, eh, porque adjudicada, o en vías de implementación, porque hay un lapso, no sé, de dos meses, que puede modificar el ejercicio presupuestario. Entonces, quiero saber si es posible esa modificación de los costos. Eso. Hola, bueno, mi nombre es Camila. Se escucha bajito. Del, del proyecto FDI y ahora. Eh, y estoy encargada un poco del presupuesto. Entonces, como para responder a Daniela, eh, el punto de, de los bienes es que deben ser inventariables. Esto a solicitud del de, eh, FDI que nosotras tenemos que rendir al ministerio. Entonces, los bienes que queden en la universidad o a los centros de práctica deben ser inventariados como bienes de la universidad. Eso es importante. Y lo segundo, eh, sí pueden haber eh, diferencias en el presupuesto como justificadas en el fondo, pero deben ser siempre dentro de las dos líneas, que es gastos capital, no exceder los 2 millones, y gastos corrientes, no exceder el millón cinco. Perfecto, no sé si se responde a la inquietud ahí de la docente que preguntó. Sí, gracias. Te agradezco. Super. No sé si Ay, hay hola. otra. Sí, ah, perfecto. Sí. Sergio, Sergio y después y... Felipe. Sí, sí hola. Eh, quería hacer una pregunta con respecto a el, los ,355 de que tiene pago horario y, y tiene estos pagos de servicios que quizás pueden ser incluidos dentro de estas figuras, de dentro de esta planilla de honorario que hay que también presentar como prerequisito, pero qué figura, eh, cómo participan los estudiantes dentro de esa figura, si es que los estudiantes va, también pueden, van a recibir horarios ellos por participar o solamente van a recibir un costo, por ejemplo, en el sentido de que se pueden, pueden recibir almuerzo y pago de traslado, de etcétera, porque si va a ser un proyecto que va a durar durante un par de meses, ¿Estos estudiantes van a participar activamente, pero siempre gratis? Pregunto. Sí, los estudiantes son parte del equipo ejecutor. Eh, se considera, por ejemplo, pago de honorarios para todo el equipo ejecutor, independiente si son docentes o estudiantes. Entonces, ahí okay. ustedes tendrían que organizar cómo se van a distribuir esos recursos pensando en todo el equipo ejecutor. Ya, sin, sin diferen diferenciación eh, que sea solo para los docentes el pago. Eh, ah, okay. Sin considerar estudiante, entonces ustedes ahí tienen como la libertad de, de distribuir esos recursos para el equipo ejecutor. Okay. Ya, pensando okay, que gracias. siempre va a haber participación de estudiantes. Uh -huh. okay, gracias. Uh -huh. Felipe tiene la mano levantada. Felipe, Felipe, por ahí no lo escuchamos. No se escucha. Perdón, si puedes escribir joder. al chat, ya. Sí, sí está escribiendo también... en el chat. Ajá. Que yo y estoy creo... con él aquí. <risa> <risa> y me parece que había una otro en comentario pregunta, en el chat. No. Eh, Rox dice, o sea, si un mínimo de cuatro, de cuatro participantes se debe distribuir 677 mil entre el equipo. Exacto. Así es. Hola, buenas. Ahora sí les quería hacer la pregunta eh, sobre los bienes de capital y los bienes de operación. Nosotros estamos peleando comprar una máquina de pintura, ¿no? Que un, un, un bien que puede ser inventariado sin problemas. Pero esa máquina de pintura, para utilizarse, necesita eh, obviamente pinturas, cosas que se gastan. Sí. ¿Esas cosas que se gastan sí, sí. Eh, entrarían en gastos de capital o es que tiene algún gasto corriente? Bueno, pues se inventaría un tarro pintura porque la vamos a gastar. ¿no? Esa duda me queda. Eh, yo creo que entraría sí. en material. En materiales. En gasto corriente, sí, en materiales. Ya. Okay. No, eso era, claro. La máquina querer. como gasto de capital. De capital. Pero las pinturas uh -huh. como materiales. Ya, ese es el criterio. Dale, uh -huh. eso no va. muchas gracias. ¿Sí? Igual a modo de recomendación, quizás al comprar la máquina, comprar las pinturas también, y eso se pasaría como gasto eh, capital, si se comprara todo junto. Ah, mejor ¿Sí? todavía. Ayer. Ah, mejor. Buenísimo. <laughs> Catalina Moya también escribió en el chat, dice, en el caso del pago al equipo ejecutor es para profesores honorarios o contempla a los que están con contrato. El equipo ejecutor ustedes lo conforman, eh, entonces ahí independiente de, de la calidad contractual en la que estén y si ustedes definen pagar, pagarse como equipo ejecutor un monto, eh, no, no influye su calidad contractual. Super. Y había otra mano levantada, Andrés, sí, me parece. Andrés. Sí, hola, me escuchan. Perfecto. Y bueno, yo el que no tiene mayor experiencia, o sea, ninguna en realidad en estas cosas, eh, me surgen dos inquietudes, gruesas. Una respecto del tema del dinero, ¿no? Que es bastante delicado. Eh, ¿Qué pasa si uno no se o sea, si el equipo no se gasta todo el dinero. O sea, ¿qué pasa si sobra plata? Eh, el manejo de eso es más o menos delicado. Eh, bueno, eh, entiendo de que se rinde a través de boletas, facturas, documentos, ¿no? Así es lo que se rinde, lo que se ha gastado. ¿Y qué ocurre si sobra plata? ¿Qué ocurre si no o no... Y bueno, Nos alcanza si a cubrir sobra, todo. El, el, si no se ejecuta todo el fondo, el monto que no se uh -huh. ejecuta debe ser devuelto a la universidad. Ya, ya, hay una instancia okay. para eso. ¿sí? Ya. Y otro asunto, bueno, yo no tengo mayor experiencia en esto y por lo mismo entiendo que hay, bueno, dos estudiantes y dos docentes, ¿no? O sea, sería un, Hay uno principal y uno secundario. ¿Cómo opera esa relación? Eh, uno puede sumarse a algún otro docente que esté solo, en este caso, ¿no? que no tenga un partner. Eh, ¿Cómo puede canalizarse eso? Tendría que empezar a preguntar en, en los pasillos <laughs> eh, si alguien está participando y no, no tiene otro partner. ¿Cómo se, se canaliza eso? ¿Cómo uno puede integrarse, digamos, hacia un equipo o alguna cosa que, que más o menos lo oriente? Que yo creo que sería mi caso, porque como no tengo experiencia, me gustaría ir como sobre la marcha aprendiendo. O sea, estoy como en, en pañales en ese sentido. Esas son mi, mis inquietudes. Gracias. Yo, yo quizás puedo eh, empezar con la última, se me ocurren dos ideas, ¿ya? La primera y más inmediata es que quizá eh, aprovechemos estos minutitos que nos van quedando de la reunión para que quienes tienen ya un proyecto más o menos pensado, ¿no es cierto? O tienen una, una línea de investigación más clara o tienen una idea de proyecto, puedan dejarla en el chat. Ya aprovechemos esta instancia también para quienes están conectados, puedan decir como, a mí me interesa esto, eh, yo voy a trabajar por aquí y a lo mejor tú te sientes identificado con alguna línea, ¿no es cierto? Y puedes uh -huh. ponerte en contacto uh -huh. con ese docente de manera inmediata. <laughs> ya aprovechemos uh -huh. también este encuentro para eso. Y la segunda que se me ocurre es que eh, cuando enviemos la grabación, podemos crear un Padlet. Ya, que es una plataforma, si es que no la conocen, en la que podemos ir dejando mensajes. Entonces, puede, ese Padlet puede quedar visible para todos quienes estén interesados y puedan eh, entrar, dejar también ahí sus líneas de investigación, en qué van a estar trabajando más o menos. Y eh, tú puedas irla revisando y ver si te identificas con alguna de ellas o te interesa algún proyecto más que otro, y quizás ponerte en contacto con la persona, y ahí puedan ir dejando sus correos también para que puedan contactarse. Ya se me ocurren esas dos, y por supuesto, lo que dices tú también, las conversaciones de pasillo nunca están de más, ¿no es cierto? Siempre son instancias también para intercambiar y decir, oye, oh, supiste que está este fondo, porque a veces también uno tiene un colega que no ha sabido del fondo, pero no es que no le interese. Entonces, también si nos pueden ayudar con esa conversación de pasillo, bienvenido sea. Sí, y sobre si existe algún docente titular, sí existe, claro, un docente titular que es quien postula la propuesta en la formalidad, quien va a enviar a través de su correo electrónico la, la postulación. Y a quién se le van a adjudicar los fondos, y quién va a ser la persona responsable también de recibir el dinero, de firmar la adjudicación de los fondos, y después de también la responsable de rendir financieramente también los recursos que se utilizaron. Sí, y por último, eh, también para darles un poco de, de tranquilidad. Ya eh, a lo largo de todo este proceso ustedes van a estar acompañados y acompañadas, ya, o sea, no se sientan que van a estar solos. y por ejemplo, de aquí a la postulación, ¿no es cierto? Que dijimos que como fecha máximo es este 21 de noviembre. Tienen alguna duda, por supuesto que van a poder contactarnos y eh, también durante la ejecución del proyecto, también cualquier inquietud, como equipo siempre vamos a estar atentos a responder a cualquier duda que vaya surgiendo en el camino. ¿ya? Así que también sientan esa tranquilidad de que pueden contar con nosotras para poder apoyarles en lo que sea necesario. Sí, también mencionar que, que después los proyectos adjudicados, sobre todo en la parte de rendición financiera, los vamos a ir apoyando en eso. Podemos generar una instancia de taller también para apoyar la rendición o, o, la, o la ejecución de los gastos. Entonces vamos a ir apoyando todo el proceso. Mm -hmm. ¿Respondemos ahí a las inquietudes, profesor? Sí, sí, con creces. <laughs> Muchas gracias. <laughs> No, gracias a ustedes. No sé si hay más inquietud, pero pues Felipe mientras... compartió ah, su su idea de proyecto, me parece, gente. que es de la segunda línea de creación. Eh, él plantea la realización de murales en el Hospital El Salvador con temáticas de interculturalidad hospitalaria, compra de maquinaria para pintura y trabajo colaborativo con estudiantes del curso de muralismo de la carrera de artes y oficios. Hermoso proyecto. Bueno, uh -huh. yo no puedo decir nada porque yo soy, soy parte de los que van a revisar, pero me parece que es, una, es un hermoso proyecto de manera personal. Y por mientras que ahí, a ver si alguien más se anima a dejar alguna idea como Felipe, muchas gracias por compartirlo. Eh, recuerden que está este correo, ya, ante cualquier duda que tengan de aquí al 21, ¿no es cierto? Por supuesto, ahí dentro de los márgenes de por lo menos unas 48, 24 horas como máximo antes del plazo de entrega para nosotros alcanzar a responderles. Eh, el correo disponible y abierto para cualquier... Eh, inquietud que tengan y resolver cualquier duda es interculturalidad.academia.cl. Ya sepan que cuentan con este equipo para apoyarles, que nos interesa por supuesto que puedan participar de estas iniciativas, porque también nos ayudan a mejorar nuestras, formas, nuestras propias formas y estrategias de enseñanza y aprendizaje que son tan importantes también para nuestras y nuestros estudiantes. Entonces voy a, a dejar de compartir por mientras. No sé si hay nuevos eh, comentarios en la... Nada nuevo. Agradecer la participación entonces. Muchas gracias por estar aquí, por informarse. Vamos a subir la grabación y compartirla. Y también la idea es que sigan compartiendo sus proyectos para ver si alguien se anima o surgen nuevas ideas a partir de lo que ustedes ya están pensando. Antes de que se vayan, podemos sacarnos una foto porque hemos estado tomando algunas capturas de pantalla, pero, pero mejor que salgamos todos más o menos bien, ¿no es cierto? Entonces, para que nos pongamos ahí, en, eh, chicas, ahí si me pueden ayudar con los pantallazos, Natalia, la, ¿vale? Entonces, y digamos uno, dos, tres para que también podamos posar. Entonces, uno, dos, tres. Estamos, entonces, oye, muchas, muchas gracias a todas y todos por su interés, por conectarse. Eh, como les decía, cualquier duda, estamos abiertas ahí a poder apoyarles y eh, cuenten con nosotros a lo largo de todo el proceso. Mucho éxito a todos sus proyectos y estaremos en contacto entonces eh, por distintos medios. Que tengan una excelente tarde. Chao a todas y todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Muchas gracias. Buenas tardes. Chau, que estén bien. Buenas tardes. Igualmente, chao, chao. muchas gracias. Estén bien.